¿Quieren realmente saber cómo es vivir y trabajar en Australia? ¿Quieren saber cómo es llegar sin tener trabajo ni nada y empezar con la Working Holiday? ¿A buscar trabajo, a buscar casa? ¿Quieren que alguien que realmente lo hizo les cuente cómo fue todo ese año de Working Holiday? Los viajes que hizo, los trabajos que tuvo, las cosas malas que les pasaron, porque también pasan cosas que por ahí no están tan buenas. Y en el caso de Nico se topó con un chanta, con un estafador. Con un estafador que lo estafó y por eso fueron a juicio. Bueno, le pasó de todo. Hoy les dejo la historia de Nico, que se fue con la Working Holiday, que si quieren saber cómo sacar la visa, entren a yomeanimo.com. Ahí tienen todas las nacionalidades que tienen acceso a la visa y cómo sacarla y muchísimas formas más de irse a trabajar a Australia, que también pueden ir con visa de estudiante. Bueno, en la web está absolutamente todo. Pero ahora los dejo con la experiencia, les decía, de Nicolás, que estuvo viviendo en Sydney. No adelanto más nada, los dejo con la experiencia de Nico en Sydney. Ahí va. ¿Qué haces, Berna? ¿Cómo anda, Nico? ¿Todo bien? Bueno, te voy a hacer, estuve preparando, mira, inaugurando en realidad ping pong de preguntas y respuestas para hacer una pequeña intro sobre quién sos vos, qué estabas haciendo y todo. Así que contame, vamos con lo primero de todo. ¿Edad? Actualmente 32 años. En el momento que fui a Australia tenía 29. Bien, 29. ¿Profesión? O sea, ¿de qué laburabas? ¿Qué hacías? Soy ingeniero eléctrico. Me recibí y me fui. Ya tenía, iba tramitando la visa mientras iba rindiendo la tesis. Preparé inglés mientras estaba preparando la tesis. Estaba haciendo toda la postulación y todo en simultáneo. Después que me recibí, me salió la visa. Y al año de haberme recibido, en mayo, me fui para allá, para Australia ya. ¿Conocías Australia de antes? Nada. Nada. De películas o de algunos conocidos que habían hecho Work and Holidays. Bien. Más tipo 2009, por ahí, amigos aventureros. Sí. Yo sabía que habían ido. Y decía, wow, ¿cómo mierda habrán hecho? Pero después no sabía nada más. Está bien. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste Australia sobre otras opciones? Básicamente, yo estaba de novio acá en Auckland y quería con mi novio ir a un lugar donde pudiéramos ir los dos. Él tenía pasaporte italiano y yo tenía el argentino. Empezamos a pensar a viajar en algún lugar. Bueno, me metí en YouTube a ver algún work and travel. Ahí llegué a tu página. Mira vos, a través de YouTube. ¿Y cuál era tu idea del viaje? Más allá que ahora me vas a contar cómo fue el viaje, te fuiste porque dijiste, quiero aprender el idioma, quiero viajar, quiero, no sé, ir a Australia porque quiero ir al sudeste. Sí, no tenía ni idea de qué quería hacer o ni siquiera tenía pensado, planeado viajar en realidad. Ajá. Cuando lo conocí a Martín, él había venido acá a trabajar, es arquitecto de Mar del Plata. Sí. Y cuando lo conocí a él, él había venido con intención de juntar guita acá y irse. Bien. Entonces empecé a pensar en viajar con él y ahí se me abrió como la mente viajera. Y la verdad que se descubrió un mundo que es muy difícil volver después. Salió como una aventura, digamos. Totalmente. Cambié un poco lo que venía haciendo, ver otras cosas. Está bien, era la idea de largarse un poco a la aventura, salir de la rutina y qué mejor que irse bien lejos para que un poco todo cambie, ¿no? Súper lejos. A 12 horas de diferencia de acá. Contame cómo fue. Hace mucho que quería entrevistar a alguien que haya realmente vivido en Sydney y que haya estado mucho tiempo en Sydney. Porque veníamos entrevistando gente que anduvo por el norte, que vivió en Melbourne, que vivió en otro lado, que anduvo en el campo. Pero digo, a ver, ¿qué onda la gente que se quedó en la ciudad? A mí me gustan mucho las ciudades y hay mucha gente que también le gusta la ciudad. Así que, ¿cómo fue caer a Sydney? Así contame desde el primer día. ¿Cayeron ahí a Sydney, al aeropuerto? ¿Ya tenías reservado dónde ibas a vivir? ¿Cómo fueron esos primeros días, esa llegada? Nada, no tenía ni idea. Hicimos Buenos Aires, España. Visitamos a familia de Martín allá. Sí. Y de España tomamos un vuelo que nos fuimos a Sydney. En realidad hicimos escala en Londres. No tenía ni idea. En Londres creo le escribí a Marcia, una amiga que estaba allá en Sydney. Sí. Che, ¿a dónde caigo? ¿Qué hago? Y me dijo, y tenés Bondi Beach, que es donde estamos todos, que está la onda. Uh-huh. Y si no, un lugar un poco mejor conectado porque tiene tren, es Bondi Junction. Entonces me dijo, no sé, fíjate dónde querés ir, pero te recomiendo uno de esos dos lugares. Y así decidimos, caímos al Noah's Hostel en Bondi Beach. Y bueno, estuvimos ahí 2 semanas. Y la verdad que sí, fue todo el año en Sydney. Sí. Vivimos en un millón de lugares en Sydney. Contame un poco de Bondi, ¿cómo fue caer? Para poner un poco en contexto a la gente, soñado, una playa re linda, el famoso bar ese que tiene la playa que entra como la ola a la pileta. Es soñado el lugar. ¿Qué fue pasar de acá, de Argentina, de estar muy tranqui, todo a pasar, no sé, uno de los mejores países del mundo y una de las mejores ciudades del mundo, de un día para el otro, estar viviendo ahí? Llegaste,
llegaron al hostel y te encontraste con un mundo de gente. ¿Había mucha gente de Working Holiday, por ejemplo, en el hostel? Sí. Eran todos de Working Holiday casi. Había muchos que vivían directamente en el hostel y sí, muchos haciendo base como nosotros para después salir. Ahí conocimos un montón de chicos, ya salimos a pasear ahí, nos fuimos al sur, a un parque nacional. Hermoso, sí. Llegamos al aeropuerto, preguntamos ahí cómo ir hasta Bondi. Así que nos tomamos un Bondi para ir a Bondi. Se escriben igual, es gracioso. Me costó mucho no decir Bondi a Bondi. Bueno, nada, ahí nos subimos al Bondi y empezamos a ver la ciudad. Y bueno, fuimos entrando y ahí se empezó a ver más lo que es la ciudad, es preciosa. Claro. Y llegamos para la Bondi. Gente que no sabe, Bondi está que a 30 minutos de pleno centro de la ciudad. Sí, en colectivo sí estás como a 30 minutos por ahí. Y sí, llegamos al hostel que está frente a la playa. Y se ve la playa de Bondi Beach, que es la más popular, y es hermosa, es muy linda, muy amplia, todo lleno de verde. Lo que sí caímos en mayo, fines de mayo. Entonces estaba todo lluvioso ahí en Sydney. Claro. Entonces no teníamos días espectaculares de playa para ir. Por ahí para la gente que piensa que en Australia hace calor todo el año y hace 35 grados, eso quizá al norte, Sydney tiene las estaciones bastante marcadas. Sí, totalmente. En el invierno nos cagamos de frío. Claro, y llueve mucho también. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué estuvieron? ¿Un tiempito recorriendo, digamos, y tomaron un tiempo tranqui, como decir, che, no empiezo a buscar trabajo al toque, me tomo una semanita, o arrancaron de una a decir trámite, trabajo? Sí, llegamos y empezamos a hacer trámites. Y también hacer los cursos que tenés que empezar a hacer para tener, qué sé yo, la white card para trabajar en labor, que es en la construcción. Y el RCA, para trabajar en bares. Así que sí, empezamos a estudiar, a hacer los cursos. Que son cortitos, que la gente no se asuste que no es un mes, sino que son 2 días, si mal no recuerdo, un día. Sí. Y bueno, y el banco, sacar el tax file number, que es el quit de acá de Argentina. Claro, que te permite laburar. Sí, salió una changa a la semana. Estábamos en el hostel. Sí. Y salió una changa que nos avisó un amigo, Santi. Che, me avisaron de que hay un trabajo en una sexpo que se hace acá en Sydney. Mira. Todos los años. Una exposición de sexo. Y dice, necesitan strippers. Ah, mentira. Necesitan... Arrancaban a full. Tranqui. No, necesitaban a alguien para vender un stand tipo de todo por 2 pesos. Era todo por $10. Tomamos la changuita esa, fue buenísima la experiencia en las expo. Todo loco. La verdad que había shows, hay un escenario, estaba lleno de stands con distintos artículos, con todo de sexo. Vimos cosas locas. Buena primera experiencia para caer en un país. ¿Qué hiciste? No, fui a trabajar en una exposición de sexo. Sí, lo más bizarro y gracioso que vi fue un señor grande que pintaba en bolas, pintaba cuadros. Sí. Con el pene, pintaba. O sea, pasaba el pene por la paleta de pintura y le daba. Y era arte abstracto. Mira. Che, ¿y cuánto tiempo estuvieron eso? ¿2 o 3 días habrán estado en la expo? Sí. Bien. Sí. Fueron un fin de semana largo, 4 días. Y de ahí nos fuimos al primer alquiler. Ajá. Enganchamos un alquiler. Bien. En North Sydney, que es cruzando el puente hacia el norte, digamos. Habíamos visto el departamento, tenía una vista impresionante, hermosa. ¿Dónde lo vieron? ¿Buscaron en Airbnb, en algún grupo? En Gumtree, bien. Berna, no tuvimos suerte al principio. Tuvimos suerte al final. ¿Por qué? Con la Work and Holiday. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque al principio embocamos en un mal lugar. Era un estafador, mira. El chavo. No te puedo que me lo contás, sirve. A ver, toda experiencia sirve y gente chanta y en todo el mundo, ¿no? Fuimos hasta juicio, ganamos un juicio en Australia. Mi primer juicio de mi vida lo gané allá. No te puedo creer, contame más esta historia que me interesa. Fue fuerte. Fue a las 2 semanas de ni bien llegados, caemos a este departamento, que era precioso, la verdad. Bueno, estábamos viviendo en el depa, el landlord, el que nos alquilaba, vivía en el mismo edificio, unos pisos más arriba. Sí. Un día volvemos a trabajar de las expo y lo encontramos al dueño en el living. Se había trasladado con todas sus cosas del piso arriba a nuestro piso, con todas sus cosas. Encontramos atrás de la mesa su colchón, sábanas, todo el equipo de ropa de baño. Así que bueno, nos dijo que era transitorio. El loco al final se quedó como una semana y ya a la semana estábamos peleando fuerte, mal. Sí. Y entonces nosotros nos fuimos. Cancelamos el contrato. Sí. Antes de las 2 semanas, te tenés que dar 2 semanas antes de avisar un contrato, etc. ¿Habían pagado ustedes el adelanto, todo, o iban pagando por semana? Eso perdimos. Pagamos un adelanto de cuatro semanas. O sea, perdimos $1,800 entre los dos. Porque bueno, nos fuimos del departamento ese, nos fuimos a un
house sitting, pagamos la app Aussie House Sitters, ¿sí?, que es para, ¿sí?, cuidar mascotas y casa, a cambio de alojamiento gratis. Así que nos fuimos al house sitting a Cronulla, que es al sur de la ciudad. Y a todo esto nos quedamos peleando. Empezó la pelea con este chabón. ¿Era australiano? ¿De dónde era? No, era chino. Bueno, la historia con el chino duró hasta enero. Así que fue larga, porque bueno, fuimos a juicio, todo. Fue una vida en un año, dije. Porque pasó de todo. Mientras tanto peleábamos con el chino, fue que conseguimos los primeros trabajos. Martín buscaba de arquitecto, consiguió de arquitecto, y yo me fui por el lado hospitality. Bien. A otro rubro. Para la gente que no sabe, no se confundan hospitality con hospital. Hospitality es todo lo relacionado a turismo. Hermoso, a mí me encantó. Me abrió la cabeza. Me encantó. Conocí mis amigos, me los hice así. Bueno, y en el medio, mientras pasó lo del chino este, que íbamos empezando las instancias judiciales, que la verdad que estuvo muy rápido en Australia, y fuimos a un juicio, había un juez con los rulos blancos. ¡No, jodeme! Como en otros días. Sí. Y dice, bueno, presenten el caso. Nosotros teníamos una carpeta llena de toda la documentación, chats, el contrato. ¿Cómo estaban con el inglés? Como para presentar en inglés un caso en un juzgado con un juez con rulos. Ya para octubre estábamos mejor. Y bueno, entre dos hacíamos uno y medio. La verdad que era indefendible, lo teníamos ganado y el juez, pa, pa, pa. Bueno, les tiene que pagar la plata que les robó, más $700 de compensación por los daños. Al final el flaco, que era estafador, la tenía reclara, cerró su cuenta bancaria y nunca lo encontró ni la justicia. Así que bueno, lo perdimos. Estas instancias terminaron tipo en enero. Yo el primer trabajo, bueno, fue las expo, pero ya a la semana siguiente estaba trabajando de labor en la construcción. Ya ganaba mis manguitos ahí. Claro. Me pagaban bien. En labor se paga un poquito más. ¿Cuánto? Trabajo. Que todos quieren saber. Me pagaban $25 la hora, me pagaban. Y después de impuestos me quedaban 22, ponele, por hora. Laburaba de los 7 días de la semana, la mitad, ponele. Está bien. Pero me alcanzaba bien. ¿Y qué laburo te tocaba bien hacer? Porque viste que hay unos que trabajan en construcción y dicen, che, a mí me gustaba, me quedaba el final de obra, que era pasarle con la escoba y sacar entonces era re livianito. Sí. Al principio me tocaron, de principio de obra, limpiar como para acomodar las cosas que vengan después los constructores a hacer. También me tocó demoler, romper con martillos todo, que me encantó, martillo neumático, bajar paredes. Súper entretenido. Y al final del día de laburo había que limpiar la calle porque cuando haces una obra ahí, tiene que parecer como que no hay nada, no hay obra. Mira. Tiene que quedar todo limpio. Uh-huh. Así que bueno, limpieza básicamente de terreno. Te van mandando, porque yo era parte de una agencia, que hay varias, yo trabajaba para Labor Revolution, entonces todos los días me mandaban a un lugar diferente. Me escribían un mensajito de texto, me mandaban la dirección. Me olvidé esta parte, si vos me dijiste que tu novio fue también con Working Holiday, o él no accedía a la Working Holiday y fue con otra visa. Él fue con Working Holiday, con el pasaporte italiano. Ah, está bien. Fue con el argentino. Bien. Y además de trabajar, ya estaban, después te fuiste a, ¿cómo se pronuncia? ¿Cronulla? El barrio donde estaban, ahí estaban. Cronulla. Ahí estaban en una casa compartida, se alquilaron algo para ustedes solos. Contame un poco de dónde vivían ahí. Este fue el house sitting, el primero que hicimos. Ah, el house sitting, tenés razón. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Podés hacer house sitting por 3 meses? No. En realidad, el último de todos, hicimos un mes entero en una casa. Eso, por eso te dije que tuvimos suerte al final. Pero el primer house sitting fue en una casa que no tenía, le faltaba una ventana, no tenía mesa. Bueno, pero después de ahí, ¿cuánto tiempo estuvieron en esa casa? En esa casa estuvimos como una semana. Una semana. ¿Y de ahí dónde partieron? Después nos fuimos a Bondi Junction, creo que fuimos. Ah, bien. Bueno, y volvieron al barrio lindo. Sí, volvimos al barrio lindo, la ciudad hermosa. Y ahí, un día, nos fuimos a caminar hacia Watson's Bay, en un coastal walk, una caminata por la costa, que Sydney tiene mucha caminata por la costa, y es precioso, tremendo. Y llegamos hasta el Watson's Bay, y llegamos a un hotel, todo con sombrillas azules y celestes, todo pintado frente a una playa, que el atardecer daba increíble, lleno de gente. Y yo dije, Tincho, qué lindo lugar este, no sé qué. Bueno, y estábamos ahí en Bondi Junction y después nos salió otro house sitting. Así que nos fuimos al norte de la ciudad, súper al norte. Y en el medio que estábamos en ese house sitting, había una aplicación para el hotel este Watson's Bay. Sí. De trabajar de bartender. Bien. Así que mandé el currículum, me llamaron y me dijeron, bueno, venite a una prueba. Así que sueño en puerta. Claro. Que era un bar precioso. ¿Experiencia de bartender anterior? Nada, cero de hospitality. Cero. Lo que sí, en el currículum,
era experto ya. 10 años de claro. preparar tragos. Y bueno, en el bar me llamaron para trabajar de all-rounder, que es levantar las cosas de la mesa de la gente, atenderlos, preguntarlos si necesitan algo. Bien. Bueno, este otro house sitting ya fue mucho mejor, Berna. Nos tocó una casa de diseño, moderna. Nos dieron un auto para que nos manejemos. Teníamos que cuidar un gatito y fue por 2 semanas aproximadamente. Bien, bueno, ahí empezó a mejorar todo. Ahí empezó a mejorar todo. Fue una casa linda, autito, ya íbamos al centro en auto. Claro. A trabajar en un lugar que a mí me gustaba. Martín entró a trabajar en ese bar ahí antes de conseguir de arquitecto. Así que bueno, estábamos los dos. Y en el bar este, en el hotel, conocí mis amigos. En el hotel había gente de todos lados. Ajá. Y sí me hice más amigo de todos los que hablaban español. Españoles, mexicanos. Bien. Todos vivíamos en short term, que son todos alquileres temporales. Por lo general, cuando alguien se va de viaje, deja libre la habitación y la subalquila. Entonces enganchábamos esos alquileres. Y todo se nos iba acomodando bien, como que no teníamos problema con los alquileres. Me echábamos también con los house sitting, que era alojamiento gratis. Bueno, ahí les reservía para ahorrar. Supongo que si te ahorrabas el alojamiento y trabajando, ¿cuánto cobraban como bartender? ¿Más o menos lo mismo construcción o un poco menos? Apenitas menos. Apenitas nos pagaban menos. Un poco bien, sí. Nos pagaban 23, 24. Claro. Por ahí. Después te quedaba en mano 20. Y además de trabajar y andar de acá para allá con house sitting y buscando siempre alojamiento, contame un poco extralaboral, ¿cómo fue vivir en esa ciudad que para mí, no sé, está en el top 3 de las mejores ciudades del mundo? Es una cosa de loco. Es hermosa. Tiene un sistema, una red de transporte público espectacular. Los trenes son... Yo no sé si hay trenes iguales en otro lugar del mundo. Yo no son vi, impresionantes. Yo no vi. De 2 pisos, girar los asientos. Sí. A mí me encantó muchísimo la ciudad, las calles. Es muy impecable. Todo, y tiene un montón de bares, restaurantes súper pintorescos, muy, muy bien preparados para... La gente allá tiene nivel de adquisitivo, entonces pagan bien por buenos restaurantes. Claro. Entonces es lleno. También boliches. Bueno, boliches todas las semanas tenés joda. Depende de la joda que quieras hacer. Joda latina, joda local, para todos los gustos, mal. Fui a Ivy, no sé si fuiste a Ivy vos. No, pero lo he visto, que mi hermano que está allá y toda la gente que nos han etiquetado 1000 veces en ese lugar. Tremendo, tiene unas piletas, está en un techo de un edificio, tiene unas piletas impresionantes. Es ahora gigante, tiene como 3 plantas. Nos han metido, creo que se mete todo en la pileta, o lo único indio que nos metió en la pileta somos los latinos, que toda la pileta sí, mamado. Sí. ¿El australiano se mete Total. También a la pileta o está paradito al lado ahí tomando un trago más tranquilo? No, el australiano es re borracho, se hace también el santo. No, se tiran, están re locos los australianos. Se tiran, se empujan, caen borrachos. No, lo que sí, una cosa para, me echo con lo que son los australianos. Son muy amables, son muy piolas. A mí me llamó mucho la atención que en todos los trabajos que tuve, lo que más me pedían era que sea amable. Mira, los locos es fundamental. De hecho, si te veían tratando mal a alguien, hasta te podían echar. Mira vos. Che, dale, sonreí. No. Claro. Acá necesitamos que a los clientes les sonrías, aunque tengas un mal día. Y está buenísimo porque te transformaba. Te ibas a laburar y cambiabas la vibra. La gente muy amable, te acercabas a las mesas, todos te preguntaban por Argentina, muy curiosos, divinos. Me gustó mucho. Mirá eso, bueno. Me gustó muchísimo que sean tan amables. Claro, ellos están muy acostumbrados a la inmigración. Por ahí uno que va con... Algunos quizás van con un poco de miedo y dicen, ¿qué va a pensar? Que soy de Argentina, vengo a trabajar acá. Y Australia va gente de la India, de China, de Argentina, de Chile, de Inglaterra. A ver, hay muchísimos ingleses fanáticos que se van a vivir a Australia, ¿viste? No ven la hora de decir, viven en Inglaterra. Bueno, pues les encanta irse, está lleno de ingleses también. Totalmente. Yo no sé si... Bueno, no conozco, no he hecho en Europa... No sé cómo se moverán los europeos mismos, si harán work and holidays ahí o no, pero a Australia van y nosotros probemos la mano de obra que ellos por ahí no tienen para hacer lo que es hospitality, levantar las frutas, laburar en las obras, y nosotros obtenemos un viaje hermoso, el país seguro, ¿sí? Buenos sueldos, buen clima, entonces es un muy buen intercambio, sí, ganan todos. Puedes ahorrar muy, muy bien. El caso nuestro...
Al principio no fue de mucho. No, bueno, sí, hubo un traspié ahí, un poquito. Sí, no, y aparte nos pasaba que cuando trabajábamos en el hotel, ellos contrataban muchísima gente preparándose para el verano. Y bueno, las horas las repartían entre mucha gente. Bien. Y no nos tocaban tantas. Ellos decían, no, en el verano explota, esto desborda, está lleno de gente, ahí te llenás de horas. Cuestión que llegamos al verano y yo quería ver los fuegos artificiales de Sydney para Año Nuevo. Sí, tremendo. No me lo iba a perder. Tremendo show, tenías que ir. Si estabas ahí, una vez en la vida, cueste lo que cueste, había que ir. Y yo estando ahí, no me lo podía perder. Claro. Así que a los del trabajo les avisé que me iba a tomar ese día. Estábamos obligados a trabajar. Así que me echaron. No. Yo dije, bueno, ya pueden. Sí. Pero me perdía el verano, ¿viste? Yo tenía otro trabajo en paralelo ahí de bartender también. Y empecé. Ahí empecé a rebuscármela mucho más. Ajá. Y al final de la visa empezamos a laburar ahí, sí, muchas horas. Martín sí laburaba de arquitecto. Él estaba trabajando como arquitecto. Me dijiste que cobraba muy bien, que se ha venido a dar una vuelta a Melbourne. Fuimos a ver el Abierto a Australia. Vimos a Nadal. ¡Oh, qué lindo! Ahí viajamos. Viajamos con, con las mejiamigas. Sí, las mejiamigas. Sí, no, lo más. Las mejiamigas, yo me moría de risa porque yo las veía muy escandalosas. Las veía en el hotel, hablando entre ellas, y era todo un drama. No, amiga, es que no viste, que no sé qué, que nos están mandando a la casa, que siempre peleando. Y entonces era muy gracioso escucharlas y me causaba mucha ternura y me hice muy amigo de ellas. Y nos fuimos a Melbourne a conocer. Melbourne es una de las mejores ciudades del mundo. Ella salió como 7 años seguidos, rankeada la mejor ciudad del mundo para vivir. Y pero es una locura, yo viví 6 meses, soñado. ¿Vos cuánto tiempo estuviste en total en Australia? Y unos 9 meses más o menos, y fueron 3 meses que yo me fui en el medio del sudeste, volví y estuve un tiempito más y me pegué la vuelta. Impresionante. Casi siempre ahí en Melbourne. Y bueno, nada, volvimos a Sydney, ya ahí febrero estábamos laburando a full los dos, se nos iba a terminar la visa en mayo, ¿sí? Así que empezamos a ahorrar dinero, empezamos a planear nuestro viaje por la costa este, lo del chino. Ajá. Ya se había resuelto, ya habíamos perdido. Pero compensó todo. El último mes que estuvimos en Australia, sí, nos salió un house sitting. Teníamos que cuidar 3 patos, 2 gallinas y una perra al sur de Sydney. Y nosotros dijimos, bueno, va a ser un rancho esto, con tantos animales así. Y bueno, fuimos a la casa. Por lo general, para house sitting tenés una entrevista, te conoces, entonces ven si te dan. Y cuando llegamos a la casa, Berna, era una casa frente a la playa. 3 plantas, tenía una cava de vinos en el subsuelo, impresionante. Tenía 2 livings, un deck, y nos llamaron para que hagamos ese house sitting por un mes. Qué lindo. Era, entonces, la casa de Wolverine, falta que me digas. No me sale el nombre del actor ahora que es australiano. Sí. Me olvidé. Hugh Jackman. Hugh Jackman. ¿No? Bueno, y cuando vamos a la casa, los locos nos dicen, bueno, como está un poco incómodo para manejarse en bondi o en tren, sí, les dejamos, pensamos en dejarles un auto también para que se muevan. Acá están las llaves, y miro así las llaves, simbolito BMW, y salgo afuera, aprieto el coso a ver cuál luz, sí, cuál auto hacía señas, sí, y veo una camioneta, una X5. El autito que nos dejaron para manejar. Qué loco, ¿no? Esa, más allá, bueno, obviamente este era un poco de suerte y todo, pero son cosas que, dice que acá no, que yo no creo que pasen, que alguien en Argentina le pueda dejar con confianza a un total desconocido, porque ustedes eran totales desconocidos, más allá que estaban suscriptos a House Sitting, que alguien acá le deje la casa a 2 desconocidos que son de otro país, la casa, el auto, qué acostumbrados que están los australianos a ese nivel, más allá de la seguridad en la ciudad, de, como decís vos, chatas en todos lados, y quizás se pueden topar con alguien que le robe la chata, no sé. Pero por lo general no pasa, es por eso que están tan tranquilos de a 2 desconocidos como ustedes le dejaron la casa y le dejaron una BMW X5 para que se muevan. Sí, y cuando vamos a la casa nos dejaron una nota, una hoja que nos decía, bueno, la casa está toda equipada, tienen comida en la heladera, vayan a la cava, tomen lo que quieran, de ahí, inviten gente, hagan la casa como si fuera de ustedes. Qué locura. Inviten, llenen de gente la casa. Al otro día, Proyecto X, dice, la X5 en la pileta. Sí, sí, yo me imaginé que estas yankees, viste, las casas explotadas. Sí, sí, sí. No, pero no daba. La verdad que es muy generosa la gente. Sí, muy... sí, aprovechamos, me la pasé andando en X5 por toda la ciudad, me la recorrí entera. A Martín lo llevo al trabajo a la mañana. Dice, la ventana baja, lente de sol ahí.
salíamos con amigos y los pasaba a buscar en la X5 y me decían, ¿y esto? Y bueno, fue un mes entero aparte, frente a la playa, a todo esto. Así que tenía dos pianos la casa, yo toco el piano. Ajá. Y tenía dos pianos la casa, así que nada, ideal, increíble. Y las gallinas y los patos, una risa también. Sí, sí, me imagino. Así que ahí compensó totalmente, tuvimos suerte más, sí. Mucho más sobre el final. Claro. Y ahorramos muchísimo dinero, la verdad que si vos laburás, si laburás poco, andás muy bien, uh-huh. Y si laburás bastante, claro, chao. Podés ahorrar un montón, sí, sí, realmente el que tiene ganas de laburar y si decís, me voy a matar haciendo horas, yo veo que podés ahorrar es increíble. Mucho. Es increíble, te queda mucho, semana a semana te queda mucho en el bolsillo. Claro, claro, bueno, decías a tu novio que le quedaba 1,000. Sí, cobraba 1,000, y pero por semana, $1,000, y le quedaba 600, ponele, por semana. Claro. Claro, sí, una locura. Después te rinde eso para irte, bueno, de vacaciones ahí, o si te vas al sudeste asiático, te podés ir y decir, che, me tomo 2 semanas, me voy al sudeste, te sentís millonario con ese ahorro. Y nosotros cuando terminó la visa, nos fuimos 2 meses al sudeste, 2 meses enteros, hicimos Tailandia, Malasia, Singapur, Camboya, Vietnam, sí. Y de Vietnam saltamos a Rusia, claro. Fuimos a Italia... Y de ahí Martín se fue a España y yo me vine para acá, sí. Ya el año pasado. Pero nos dimos un vueltón, ¿y? Llegué acá, mis bolsillos hacían... ¡pum! No quedaba nada. Quedaba nada. Me dijiste que iban a hacer un viaje por la costa este también, no me contaste ese viaje. Ah, también lo hicimos, sí, alquilamos una campervan. Nos llevamos una meji amiga allá. Una de las meji amigas. Una risa, la hacíamos dormir en el techo de arriba. ¿Y se fueron manejando y... desde Sydney hasta dónde? Volamos a Cairns, que está como en un cuernito, sí, al noreste. Sí. Cairns, volamos allá, alquilamos la campervan, hicimos un poquito alrededores, Cairns es hermoso, uh-huh. Empezamos a bajar hasta Brisbane. Que es la tercera ciudad de Australia, la tercera ciudad más grande. Y en el medio tenés lugares increíbles, soñados. Sí. Las White Sandys están ahí. Son las playas con arena más blancas del mundo. Sí, hace poquito y que todo salió una nota. Sí, es increíble. Y una infraestructura para andar en campervan, campings por todos lados. Las ciudades tienen duchas públicas, cocinas públicas. La infraestructura es tremenda. Y vas en la ruta y en los trayectos largos te ponen, en carteles te ponen adivinanzas. Ponele, mira. ¿Cuál es el animal de Australia que bla, bla, qué sé yo? El carnívoro más grande. Entonces, a los 5 kilómetros está la respuesta. Entonces te mantiene despierto. Mira qué loco, mira qué buena idea. No se les escapa una. Y tu novio que estuvo trabajando de arquitecto, ¿no pensó por ahí él en decir, che, aplico otra visa? ¿O la idea era estar ese tiempo y partían directamente? Se iban de Australia. No, lo que pasa es que él trabajó con un arquitecto que tenía un proyecto concreto. Ah, era entonces por un tiempo. Sí, se terminaba el proyecto y se iba a terminar su trabajo. Así que no tenía la posibilidad de con él aplicar a una visa de sponsor que te permite quedarte más. Pero bueno, muchos buscan y se terminan quedando y terminan obteniendo la ciudadanía. Claro, claro, sí. Después de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Siempre les decimos, mucha gente no se fue de working y ya está pensando cómo quedarse a vivir. Yo digo, vayan con la working y después es mucho más fácil ya conseguir un trabajo, ver si sacan una visa y de ahí, como decís vos, de a poquito, paso a paso, podés llegar a tener una residencia permanente y bueno... Ya si te querés quedar a vivir, agarrás por ese lado. Y hagamos un numerito rápido nomás para que toda la gente que quiere tener números de decir, pero vamos a hacer hincapié en esto porque lo hablamos siempre, cuánto se gana, cuánto se gasta el alquiler, yo lo hemos dicho 1,000 veces. Sí. Y si no está en la web, entren a yomenimo.com, ahí está cuánto van a gastar de alquiler, todo. Pero algo que intriga mucho hoy, y debido a que no hay inflación, en Australia es siempre lo mismo, ¿con cuánto recomendarías vos caer? ¿Con cuánta plata decir para estar tranquilo? Más allá de lo que piden para la visa, pues decir, che, si caen con estos dólares... Están tranquilos al menos el primer mes hasta que consigan trabajo. Yo creo que $1,500 está bien para acá. $1,500 americanos. Americanos, bien. Porque los trámites son rápidos, ellos tienen muy aceitado todo y trabajo hay. Incluso caímos en temporada baja. Si por ahí buscas de profesional, vas a tardar más en encontrar y llévate más guita. Pero sí, perfecto. Si querés laburar de cualquier cosa, no hace falta tanto. Bueno, seguro, no es que tampoco volverse loco. A ver, uno, la experiencia no es ir a trabajar afuera todo el día, es ir a trabajar, viajar y... Lo que cada uno quiera, ¿no? Seguro, sí. Porque podés ir, pensar en juntar, bueno, junto una buena guita, vuelvo a Argentina y lo invierto. Después. Claro. Puedes pensar en juntar mucha, mucha guita para quedarte viajando muchísimo. O hacer como yo, que vivís más el día a día, paseás más ahí...
y te tomas esa licencia y después ves qué pasa. Che, que incluso me quedó ahorita para viajar. Bueno, imagínate, si mataste trabajando, sí. Fueron 2 meses al sudeste, a Rusia, imagínate. Y bueno, la verdad que la australiana, muchos se desaniman por el tema del idioma, uh-huh. de tener que rendir examen, pero honestamente el examen, yo hacía 10 años que no estudiaba inglés, sí. y estudié inglés mientras rendía la tesis y laburaba, así que imagínate lo que estudié en 2 meses, y yo fui a rendir, el profesor me miraba y me decía, no, estás loco, vos vas a desaprobar, así no te va a dar el puntaje, me lo dijo, sí. necesitas el 4.5 y saqué 6.5, la rompí. Mira, y el examen no es muy complicado, la verdad. Claro, además tampoco te exigen un 8. A ver, es un 4.5 que no es tan alto. Obviamente algo tienes que saber, ¿no? Sí, no, ni hablar. Yo digo que por el tema del examen de inglés, ni piensen que va a ser bien. Una traba, una cosa difícil. Bien, que no se asusten, sí, que no se asusten por ese lado. Y bueno, el tema de la carrera, lamentablemente ahí no se puede acelerar mucho el tiempo. Ahí no les queda otra que tener el título terciario, bueno, o esos 2 años y medio de título universitario. Claro, porque te pide estudio, sí, no el título, sino 3 años de estudio, certificado, una claro, cosa así. Claro, bueno, entran ahí, yo me animo, ven bien los requisitos. ¿Alguna cosa en especial de Australia que te haya llamado la atención, ya sea de sus costumbres, de algo de la ciudad? No sé, yo me acuerdo que cuando fui... No sé, me llamaba la atención que todavía acá en Argentina no hay tanto, que los inodoros tenían 2 botones. Decía, ¿qué onda estos 2 botones? Ahora, incluso acá no hay muchos lugares, hay un solo botón, ¿no? El botón del pipí y del popó. Sí. En cuanto a costumbre, lo que te contaba, la amabilidad, me sorprendió que sea como exigido uh-huh. que trates bien a la gente. Después, es que muchas cosas me llaman la atención. Los animales... Creo que es lo más peligroso que tiene, porque el país después es re seguro. Sí. Y ni tanto. El animal más peligroso es la gaviota, porque te estás echando para sacarte la comida. Después, a mí me gustó muchísimo de la ciudad, que tiene bebederos en cada lugar. Ajá. Vas caminando, puedes salir a caminar sin botella de agua. Mira qué bueno. Vos salís. Y seguro. Eso te iba a decir. Tema seguridad, una ciudad tan grande como Sydney, creo que Sydney tiene prácticamente 5 o 6 millones de habitantes, un lugar... Grande. Muy grande. 5 millones, tío. Sí. Sí. No, una locura. Yo no podía creer, porque trabajaba a veces en lugares muy difíciles a la noche de que el transporte público, como bajaba la frecuencia, claro. tenía por ahí que caminar 40 minutos hasta la parada del bondi. Y yo caminaba por lugares que no conocía. Claro, solo en medio de la noche. Que por donde el GPS indicara. Allá yo decía, bueno, listo. Y me mandaba a caminar, no pasaba nada, nunca. Muy tranquilo. Después había una zona, cuando yo volvía de trabajar de noche, de un trabajo fijo que yo tenía, tenía una rutina en ese momento, por ahí era una zona que ya de noche se ponía un poco extraña. Pero jamás pasó nada. Yo iba escuchando música y decía, no, si yo pienso que hay algo, es porque estoy acostumbrado a pensar que algo pasa. Claro, claro. Pero no pasa nada. Súper tranquilo. Impresionante. Por ahí, para los... Y creo que es lo más lindo. Sí, no tiene precio. Ahí yo he hablado con chicos que por ahí me dicen, yo soy... Uno de los chicos que era surfer, que nos había escrito hace poco, dice, yo dejo las cosas en la playa, abajo de mi toalla, me voy con la tabla, vuelvo a la hora, y dice todo, dejamos las cosas en la playa así como si nada. Otro nivel de vida. Bueno, Nico, no sé si hay algo que quieras agregar. Yo ya me saqué la mayoría de las dudas que por ahí la gente tiene. Yo la mayoría de las cosas ya las sé. A veces escucho cosas nuevas, como esto del juicio que tuviste con el chino. Pero la verdad, muy piola saber que las instituciones funcionan, que fueron a un juez, que bueno, el chino muy habilidoso cerró todo y desapareció, no lo pudieron encontrar, pero si hubiera sido un chino que tenía plata en el banco y seguía estafando gente, seguramente le hubieran recuperado la plata y hubiera pasado algo. Así sí, que... sí, sí. Sí, no, y hablar, la justicia actual toque, como que... y están todas las leyes, nos las contamos entre todos, es muy fácil. Claro. Y cualquier cosa llamás a... Siempre hay una oficina... Por si te están cagando en el laburo, o por esto de los alquileres, si hay problema con el depósito, lo que sea. Claro. Siempre una oficina, un número rápido, y cualquier cosa que tienes que hacer es todo rápido. Y después comentar, a soñar, si en este grupo la mayoría soñamos con viajar. Y bueno, a soñar en grande y animarse, como se llama tu página. Está bien, está bien. ¿Para ahí qué le dirías? A mandarse. Eso te iba a decir, un mensaje ahí para cerrar un poco a la gente que le tiene el miedo más que todo esto de irse... solo, con un amigo, con un novio, con una novia, lo que sea, pero tiene miedo de caer sin nada. Dice, che, pero ¿cómo? Caigo sin laburo, sin casa, voy a conseguir, me va a tomar 6 meses. Yo siempre trato de dejarlos tranquilos, diciéndole, todos consiguen, si buscas, hay. Siempre. De hecho, yo estoy pensando en volver a viajar y igual a Holanda quiero ir. Mira.
tengo por suerte el pasaporte italiano que me permite seguir yendo para allá. Qué bueno. A vivir. Siempre hay miedo y querés saber cuánto vas a ganar, cuánto, cómo es el clima, cómo va a ser la gente, sí. Si voy a conocer gente. Uh-huh. Y la verdad que nada, es muy fácil en estos países. Que no tengan miedo, porque vos te mandás a vivir una aventura bien, querés hacer una buena aventura. Y así va a resultar, porque es lo que estás soñando cuando vas. Así que, si bien hay mucha ansiedad, nada, relajar y que va a salir todo bien. Está bien. Que no es fácil, pero que traten de relajarse y dejar un poco que fluya, que vayan con buena onda. Y si empezás con un pequeño tropezón como ustedes, bueno, un tropezón no es caída, después les fue mejor todavía. Los compensó. Compensó la casa en la playa, la X5, los laburos, los viajes, todo. Y decíamos, qué bueno que pasó así, porque aprendimos, vimos un montón. Al principio fue duro. Claro. Y bueno, también nos fortaleció, nos trajo un montón de cosas. Y el final, que sea súper compensatorio, fue genial. Sí. Y viajando después al final de todo. Y viajar se viaja 3 veces, cuando lo planeas, cuando lo haces y después. Y yo hoy me paso recordando todo lo que hicimos, todo lo que pasó, los lugares, los sonidos, los olores, todo. Nos pasa todo, yo también todavía, hace 10 años que me fui y todavía con la gente que compartía allá, como compartiste vos con esta chica mexicana, me sigo escribiendo hasta el día de hoy anécdotas y cosas que hicimos hace 10 años. Es un viaje que no me lo olvido nunca más en mi vida. Para mí me da hasta risa las cosas que nos acordábamos. Si yo no me acuerdo, se acuerda el otro, y a vos te va a pasar lo mismo. Van a pasar 15 años y vas a seguir hablando de ese primer gran viaje, ¿no? Sí, es una experiencia que no te lo olvidas más, no te lo olvidas más. Viajar de turista es hermoso también, a mí me encanta, uh-huh. Es algo que disfruto mucho, pero es muy distinto ir a vivir un año, es otra cosa. Che, bueno, Nico, te agradezco muchísimo, muchísimo, me encantó el vivo, te deseo lo mejor. ¿Quién te dice que no te entrevisto de vuelta trabajando desde en Holanda? En Holanda, ¿por qué no? Sueño. Qué bueno. Así que no, gracias a vos, Berna, por, bueno, un placer. Por la página, porque tenés todo ahí, es cuestión de meterse y ya está. Y darle. Empezaste a viajar. Y darle para adelante. Sí, tal cual. Dale, Nico, te mando un abrazo gigante, muchísimas gracias, estamos en contacto. Abrazo, Berna. Abrazo. Nos vemos.